que indagamos a los que escudrillamos señor y hoy te pedimos que puedas darnos una unción preciosa poderosa para que nos enseñes señor y que nos acerquemos porque eso es lo que tú anhelas y deseas guárdanos señor con ángeles alrededor nuestro y que esta palabra señor no seamos como oidores olvidadizos sino reteniéndola guardándola en nuestro corazón para ponerla por obra. Te pedimos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, eh, quiero eh, continuar eh, con la segunda parte de un tema que iniciamos este fin de semana que considero nosotros como cristianos, como iglesia, debemos saber que nuestra fidelidad es recompensada, que no venimos a la iglesia, hermanos, solamente porque necesitamos venir, sino que hay una promesa, hay una recompensa para todos aquellos que han propuesto en su corazón a seguir a Cristo. Hermano, usted que ya tiene años de estar en la iglesia, usted sabe que no es fácil venir a la iglesia. Seguir a Cristo no es fácil. Perdonen, pero <coughs> seguir a Cristo, hermano, es de valientes. Seguir a Cristo es de guerreros. Porque son guerras tras guerra. Es batalla tras batalla. Es pelea tras pelea. Y hermano, usted sabe muy bien, dice aquel versículo: el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Una versión dice solo los violentos. Ustedes debemos, hermano, de tener en nuestro corazón ese deseo de poder seguir al Señor. Si la iglesia, hermano, llegara a entender a plenitud que hay una recompensa, usted debe saber que entenderíamos la mayoría de las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, usted va a trabajar aunque no le guste el trabajo o la clase de trabajo que está realizando. Ahora lo hace porque usted sabe muy bien que va a recibir una recompensa. Eso se llama pago. Y el pago es beneficioso para nosotros. Porque nosotros al recibir el pago nos desarrollamos, hermano, como humanos, pero también cumplimos las necesidades que tenemos. Y también, hermano, nuestros lujos. Eh, etcétera, etcétera, todo lo que podemos hacer con nuestro pago, pero en la iglesia también, en la iglesia hay un pago, hermano, eh, y no solamente en lo económico, porque si sí se recibe un pago en la tierra, usted debe saber que el Señor es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Él es justo, y porque Él es justo, no va a dejar a nadie sin su pago. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados que el pago que nosotros recibimos es usualmente monetario. Y en la iglesia el pago que se da por venir a la iglesia no necesariamente es monetario, sino que el pago dice que nosotros lo vamos haciendo en los cielos. A eso le llama el Señor tesoros. Pero mire qué interesante porque en lo que nosotros venimos a la iglesia, compartimos con los hermanos, recibimos la palabra, nos vamos restaurando, regenerando, renovando. Debe de saber que vamos amontonando arriba. Claro, hermano, no podemos ver la cuenta, pero sí hay una remuneración. Por ejemplo... No sé si me puedes buscar ahí en Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22, no estoy seguro si está en la mitad, pero, o posiblemente ya hacia el final. En Apocalipsis capítulo 22, empieza a hablar, hermano, de aquellos que añadan a la profecía o les quiten. Ahí usted lo va a encontrar. Y cuando usted empiece, hermano, a ver, usted va a notar que hay algunas cosas que el Señor dice que quita. Ahí va a ver, eh, eh, no sé si lo tienen por ahí, va. Eh, también, lo, es que, eh, va, solo porque aquí está el micrófono. Léemelo, por favor, léelo del versículo donde comienza que si le añade. Por favor, 22, ¿qué es eso? 22, 19 ok, dale, por favor dice um, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida ok oiga pues está hablando que si alguien quitara palabras de la profecía ahí hermano, usted lee los versículos siguientes y ahí va a ver que termina toda la Biblia ahí estamos hablando del último capítulo entonces empieza a decir, le vamos a quitar parte. A ver. Dios quitará su parte del libro de la vida uh -huh. y de la santa ciudad uh -huh. y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, hagamos una pausa ahí. ¿Cuántas cosas les va a quitar? Miren lo que dice ahí. ¿Le va a quitar la parte de qué? Del libro de la vida. De la vida. ¿Le va a quitar parte? De la ciudad Jerusalén y le va a quitar parte, de, ok. Estas cosas que están escritas son bendiciones, cosas preciosas. Entonces, ustedes saber que a la medida que nosotros venimos, se nos va añadiendo parte. Ay, yo, mire, yo la verdad, pastor, ni entendí nada. Le oí, pero no le entendí nada. No se preocupe. Si ahorita lo que usted no está entendiendo le está haciendo colchoncito para entenderlo mañana. ¿Cierto? Hermano, ¿cierto? No es de entender en un solo día. Por eso es bueno cuando nosotros venimos a la iglesia. Porque más de alguna palabra, hermano, se le va a quedar. Todas las cosas que ministramos delante de Dios, algunas más fuertes que otras, debe de saber que más de alguna de ellas entra en nuestro oído y se queda en nuestra alma. Y cada vez que nosotros venimos a la iglesia, recibimos una parte que nadie nos las puede quitar. Pero si sí nosotros las podemos descuidar y las podemos dar. Por eso dice la palabra: no dé las perlas preciosas a quienes? ¿Ah? A los cerdos. Porque, hermano, mire, claro, usted sabe muy bien que toda palabra que nosotros estamos hablando acá. Su alma la anhela, porque su alma tiene que ser restaurada. Habrán muchas cosas que usted, hermano, ya no tiene problema. Amén por eso. Pero hay otras que sí tiene problema. Y la palabra siempre va a llegar donde tiene problema. Por eso es necesario que nosotros escuchemos la palabra, para que nosotros vayamos dando la estatura. Y vayamos conociendo a Dios, porque nosotros solo miramos al cielo y sabemos que hay un Dios, pero ese Dios habla, porque es, es vivo, es un Padre. Bueno, entonces estuvimos hablando sobre las recompensas del Padre. Hablamos, hermanos, lo que era la recompensa, hablamos de clases y tipos de recompensa, por ejemplo, hablamos de las recompensas terrenales. Ustedes deben saber que la palabra nos da promesas para tener recompensas terrenales. Pero no puede dar las promesas, hermano, si usted todavía no tiene buena administración. Si no tiene buena administración, entonces todavía no puede. Por ejemplo, si usted recibe cierta cantidad en su cheque, 100 dólares, lo primero que le va a ir enseñando en la Biblia es a despojarse de lo que usted cree que es suyo. Llamémosle diezmo, llamémosle ofrenda. Usted sabe muy bien que no es todo el tiempo que nosotros estamos ministrando eso, pero estoy poniendo el ejemplo. Para que nosotros, hermano, podamos quitarnos, a ver, ¿cuánto es el 10? El 10%, ok. Entonces, le he explicado que si usted tiene 10, ¿cuánto va a dar a Dios? Uno, ¿verdad? De los 10, usted va a dar uno. Los otros nueve le quedan a usted, esos son suyos. Usted puede, hermano, seguir haciendo su vida, pero si de los 10 todavía le cuesta dar uno, entonces, ¿por qué el Señor le tiene que dar 10? Por eso, el Señor de primero, hermano, o le va a dar más, pues, o le va a dar. Entonces, el primer, de primero, el Señor le empieza a enseñar a usted cómo irse despojando de lo que usted cree que es suyo, pero él no lo quiere terminar de despojar gracias a Dios nosotros no estamos hermanos constantemente predicando la, la doctrina de la prosperidad y que traiga y que venga porque si no se va al infierno no eso no es cierto sino que debemos de tomar una responsabilidad de lo que estamos oyendo y de lo que se está enseñando entonces hay recompensas que se sean en lo terrenal ahora usted sabe muy bien que hemos hablado del devorador si nosotros tomamos la palabra y sabemos y hemos sido enseñados que hay un devorador, a todos los que ya obviamente damos el diezmo. Al no dar el diezmo hay una entidad que se llama devorador. Por eso el Señor dijo: Dale al César lo que es el de César y Dios lo que es a Dios. Pero ustedes saben lo que viene el devorador. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a trabajar en eso, empieza a venir. <coughs> Por recompensa. Oiga, por recompensa. O sea, por ser obediente, ya voy a entrar a ese tema más adelante, porque lo tenemos que terminar. Entonces, nosotros recibimos en lo terrenal. ¿Qué? Que no nos roben. Porque una de las cosas más difíciles y más duras es que nos roben. Entonces hay recompensas terrenales y también hay recompensas que se dan en los cielos. Claro, las terrenales las vamos a ir consiguiendo a causa de qué? A causa de la obediencia y las celestiales también. Entonces, yo le puse ahí Proverbios 11, 31. Mire lo que dice ahí. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Ah, pero yo quiero que se ponga <coughs> o que ponga los ojos en la palabra justo. Porque ya la vamos a ir tocando. Vamos a ir adentrando un poquito más. Porque tenemos que hablar de la justicia. Porque la justicia va muy ligada con la recompensa. Entonces hay recompensas que se van a recibir en la tierra. Claro que se van a recibir en la tierra. A la medida que usted va creciendo en conocimiento y entendimiento, usted va a empezar a recibir más responsabilidad de parte de Dios. Y usted va a ir hacia arriba. Y el Señor lo va a empezar a bendecir. Porque va a entender las finanzas, va a entender cómo utilizar las finanzas, va a aprender cómo poder compartir las finanzas, porque hermano, las finanzas también se comparten, ¿verdad que se comparten? Por ejemplo, con el pobre, con la viuda, con el extranjero. Eh, entonces, eh, eh, ¿con quién más? Con el huérfano. Son cuatro hermanos con las cuales el Señor, mire, si usted realmente quiere ver su dinero de regreso, a hermano, ayude a un pobre. Pero cuando yo le digo ayude a un pobre, no, no es que le vaya a dar el dólar al ¿vale? que está en el semáforo, porque eso lo que quieren es fumarolas. Ellos lo que quieren es, obviamente, seguir con un vicio, eso no es bueno. Ayudarle a un pobre es a una persona a sacarlo del hoyo y que pueda ser restaurado. Eso ya es más difícil. Ahora, eh, podemos a la viuda, a la viuda hermano, la, ¿y quién por ella? Aunque la palabra dice que los que debemos de recompensar, porque así dice la Biblia, que los primeros en tomar a la viuda son los hijos. Dice que tienen que recompensar a los padres. Entonces, los hijos tienen una responsabilidad, pero también está el extranjero. Hermano, ¿cuántos nosotros que somos extranjeros y hemos venido, hemos pasado necesidad? Los que vienen atrás de nosotros, obviamente, ahí todo eso nos trae recompensa. Y nos trae recompensa en la tierra, que el Señor nos se olvida. Pero hay también recompensas celestiales o espirituales, se las quiere llamar ahí. Por ejemplo, será recompensado en la resur resurrección de los justos. Hermano, eso ya es un nivel espiritual. Por eso hay recompensas, hay recompensas. Mire este, hizo un baquete. ¿Para qué? Para los pobres, para los mancos, para los cojos y los ciegos, espiritualmente hablando. Aquellos que no ven las cosas espirituales, aquellos que no caminan en las cosas espirituales, aquellos que no pueden tomar y digerir las cosas espirituales, aquellos que no tienen, hermano, o sea, tienen dinero, pero son pobres. Porque el dinero, hermano, no nos hace ricos podemos tener dinero y ser pobres y podemos ser pobres económicamente y tener grandes fortunas porque el Señor está con nosotros Amén bueno entonces hay varias cosas que estuvimos hablando pero yo voy a dejar ahí eh, y voy a seguir o puede hacer, sabe qué déjeme tal vez esta porque esta está muy ligada con lo que voy a seguir pero entre las recompensas celestiales Hermano, o espirituales, si son buenas recompensas, ahí está la vida eterna, galardones eternos, hermano, porque le dije que vamos a estar reinando con Cristo. Y reinar con Cristo no quiere decir, hermano, que solamente Él está sentado y nosotros, como que somos guardaespaldas, hermano, cuidando de Él, no, sino que vamos a estar dentro de Él y nosotros vamos a reinar con Él. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese sentido de reinado. Porque nunca hemos sido reyes en la tierra. Pero la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, hermano, pero le pregunto, ¿será que usted tiene la facultad para reinar ahorita? Por ejemplo, si lo llamara la reina de Inglaterra, hermano, y le dijera, me quiero casar contigo, y usted va a ser rey, usted podría, hermano, reinar. Claro, no mire la edad de la señora, hermano, porque no se va a querer casar. Pero imagínese usted que se le presentara esa oportunidad a uno de los príncipes. Ya los dos son cuente quemado también, ¿verdad? ya se casaron. Pero imagínese un príncipe por ahí que no esté casado y que anda buscando. Dejaría su peor en nada y se va con el príncipe. Sí, porque alguno diría, ay, Dios mío, voy a reinar. Eh, hermano, pero bueno, la pregunta sería: ¿Usted pudiera reinar sí o no? ¿Pudiera usted reinar? Ay, hermano. Si apenas en su casa, hermano, puede hacer las cosas, imagínese siendo un rey de una gran nación. Bueno, entonces, ahí hay recompensas buenas, pero también hay recompensas malas. Por ejemplo, la muerte eterna. Hermano, si mire, cuando estamos hablando de la muerte eterna. Usted debe saber que hay dos formas de poder entender. Una que es un estado, el estado de ser estar muerto. La Biblia dice que el muerto nada sabe, pero hay una, hay una personificación que se llama muerte. Usted sabe la iniquidad. La muerte es la que le rinden allá, hermano, culto en diferentes países. Pero a la muerte que le están eh, dando, eh, hermano, este culto no es solamente el Estado, sino que es una potestad. Entonces hay una muerte eterna, hermano. No crea que usted va a estar muerto, dormido, no, si, hermano, si usted va a estar despierto, ¿por qué? Porque lo que se está quemando va a ser el alma, el cuerpo no, hermano, si un fosforazo al dedo y se le derrite toda la uña, pero el alma, ah, hermano, el alma no se derrite, el alma sufre. Luego el dolor eterno, le hablé de un gusano, hermano, que entra, ese gusano, al hermano, ese gusano ha de ser bien cardíaco, es un gusano que entra y dice que da un dolor increíble. Así han dicho aquellos hermanos, los que han contado, no, no han escuchado ya algunos testimonios de algunos hermanos que han ido al infierno. Han contado testimonios, ¿verdad? Y ellos cuentan que algunos hermanos les miraban cómo los gusanos entraban y les salía por un lado y les salía por otro y era un dolor increíble. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, hermano, y ese gusano sí lo habla en la Biblia. Entonces es un dolor, hermano. No crea que solamente, eh, hermano, usted va a estar ahí en oscuridad. Y... No, es algo que va a sufrir. Es algo que va a tener, hermano, eh, un dolor. Entonces la recompensa mala es un dolor eterno. Ahí no crea que le van a dar su chance. Ah, no, hermano. También dice un fuego eterno, oh, hermano. Imagínese, esas cosas, hermanos, son eh, definitivamente son muy fuertes para poderlas hablar. Pero hay recompensas terrenales. Por ejemplo, una recompensa buena es la honra, la riqueza, la exaltación. Mire qué bonito. A ver, cuántos quisieran ser ricos. Pocos, va. Pero gloria a Dios. A ver, ¿a quién le gustaría que hablaran bien de su nombre, bien de usted? ¿A quién le gustaría que lo exaltaran, que lo pusieran en lugares, hermanos? Siempre en lugares calidad, porque usted responde a cualquier, a cualquier posición. Ah, no, usted pues es un hermano aquí en la tierra. Por eso, hermano, a la gente cuando se le quita de un lugar se siente todo chido, así, ay, Dios mío. Pero cuando se le pone en lugar se le pone exaltado. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor que hay que probar los espíritus. Si los espíritus hay que probarlos. No, hermano. Siempre van a llegar, eh, eh, recuérdense que siempre van a haber mejores, mejores que nosotros. ¿Usted sabía que hay uno mejor que usted? A ver, ¿cómo canta usted? Lindo. Hay otro que canta excelente. Ah, pero hay otro que canta perfecto. ¿Cómo predica usted? Pues, mmm, bien. Ah, habrá uno que predica pero calidad. Y hay otro excelente, y hay otro perfecto. O sea, siempre va a haber uno más. ¿Verdad que siempre va a haber uno más que usted? Claro. ¿Habrá alguno más alto que usted? Uf, hasta sus hijos, hermano, nomás nacen y ya son más grandes que usted. Pero siempre va a haber alguien más alto, ¿o no? Siempre va a haber uno más alto. Bueno, entonces, pero hay recompensas malas, la humillación, la pobreza, la vergüenza. Hermano, eso de humillación es bien tremendo. La pobreza y la vergüenza. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que ir a, aprendiendo. Entonces hay pobrezas, hermano, terrenales y hay pobrezas que también puedan ser celestiales. Pero entonces yo quiero entrar a lo que son las clases de recompensas. No quiero quedarme mucho, hermano, en la introducción porque si no, no avanzamos. Y hay cosas muy importantes que quiero hablar de la recompensa. Entonces, les había dicho que hay recompensas del Padre, recompensas del Hijo y recompensas del Espíritu Santo. Mire, qué tremendo, porque en estas últimas semanas, como que me he dado cuenta que el Padre tiene una línea, el Hijo tiene otra línea, el Espíritu Santo una línea, pero todas las líneas son una. Pareciera, hermano, como que fueran diferentes, pero cada una de ellas tiene una manifestación de parte de Dios. Porque usted sabe que Jesús es Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, veamos cuáles son las recompensas. Y que nosotros, hermano, en la iglesia las anhelemos, porque no solamente vamos a venir a que el pastor va a dar pau pau, porque hay gente que piensa así. Ah, no, el pastor ahorita va a empezar a hablar de eso. Ay, que el pastor va a empezar a decir de eso. No, lo que pasa es que la palabra que tiene el pastor es la palabra que necesita el pueblo. ¿Me estoy explicando? Es la palabra que el Señor vaya trayendo. Es como la profecía. La profecía, hermano, va a entrar, va a venir, se va a manifestar, hermano, el don y se va a dar a toda la iglesia. Pero ¿qué es lo que hace la profecía? ¿Verdad que la profecía edifica? ¿A quién edifica? A la iglesia, ¿será que solo el hermanito que la oyó? No, a todos. Un poquito le dio a este, otro le dio a este, otro le dio a aquella, otro le dio a qué. Hermano, es una edificación preciosa, ¿verdad que sí? Entonces, de la misma palabra, de la misma manera viene la palabra. Bueno, entonces, hay recompensas del Padre, Hijo el Espíritu Santo. Entonces, veamos, veamos la recompensa del Padre. Ahora, dentro de las recompensas del Padre. Yo solamente le voy a hablar de dos personas. Pero hay varios. Pero sin duda alguna, uno del que recibió recompensa, pero increíble, ¿qué cree usted que fue o qué es? ¿Ah? Bueno, o sea, aquí en la Tierra usted sabe muy bien que definitivamente es Jesús, pero es un patriarca y recibió una recompensa bien grande. Es más, todavía la sigue recibiendo. Entonces le voy a hablar de Abraham. Oiga, para que vayamos entendiendo, hermano, la recompensa. Para que cuando salgamos de aquí esta noche no digamos, ay Dios mío, me vine, porque si no, ya no voy a poder hacer esto. No, hermano, debe saber que usted va a recibir recompensa para la gloria de Dios. Entonces, mire lo que dice, Génesis capítulo 15, versículo 1. Pensemos, después de estas cosas. La palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Pero miren lo que dice ahí, tu recompensa será muy grande. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Quién era el que le estaba hablando ahí a Abraham? Era Dios. Entonces viene y le da... Hermano, una promesa. Pero mire, lo interesante es que viene él y le contesta. Oiga lo que le dice, hermano. Porque cuando le van a dar una promesa, usted no anda preguntando. Pero viene él y le dice su condición. Pero el Señor ya le había dado, hermano, una promesa. La promesa de una recompensa. Entonces viene y le dice ahí en, el, en los siguientes versículos. Génesis capítulo 15, le voy a leer de versículos 2 al 4. Oiga pues. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Oiga, y el heredero, el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: El te sabe que no era su hijo, sino que era. ¿Quién era Eliacer? ah, Era un siervo. Era un siervo, pero imagino que era obediente para que lo tuviera como hijo, hermano. Dijo además a Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: Oiga lo que le dijo Dios: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. O, o, oiga, hermano, o sea, Él te dijo, te voy a recompensar, pero ¿cómo me vas a recompensar si ni siquiera tengo hijos? Entonces, oiga lo que dice, Génesis 15, versículo 5, lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, Así será tu descendencia. Miren lo que dice el versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor. Y Él se lo reconoció. ¿Cómo dice? Por justicia. Ok. Entonces aquí hay algunas cositas que nosotros debemos de enfocarnos para que vayamos entendiendo cómo es que vienen las promesas. Ahora, primero. ¿Creyó Abraham? ¿Sí o no? Sí creyó. Ahora, ¿por qué le fue contado por justicia? Ah, bueno, pues ¿por, porque creyó. Claro, si nosotros ya sabemos que creyó. Entonces, lo que tenemos que ver es por qué la justicia. Pero miren lo que dice allá eh, en el diccionario. Esa palabra justicia que usted ve ahí, por eso se la puse en rojo, esa palabra justicia es la palabra TDK. Ahí está el numeral, mire. Ahí va a ver. Esa es una palabra hebrea que quiere decir derecho. Quiere decir otras cosas. También quiere decir equidad, también quiere decir rectitud. Pero yo le puse ahí en letras rojas derecho. Ahora, ¿cómo dijimos que esa palabra TDK... ¿Está en la Biblia? Justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la justicia en base a esa palabra? Que le da un derecho. Por eso, hermano, que cada vez que nosotros recibimos una, una promesa o las promesas que están en la palabra de Dios, se van a dar si creemos. Si creemos. Nos da un derecho. ¿Cuál es ese derecho? De recibirla. Por eso, hermano, es que en muchas ocasiones nos cuesta creer. Entonces, por lo tanto, nos cuesta que no tenga el derecho nosotros para recibirlas. Ahora, déjeme decirle una cosa. ¿Por qué será que no creemos? A ver, ¿qué es lo que nos inta a creer? ¿Ah? La fe. La fe es la que nos incita a creer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no creemos? A ver, ¿por qué no creemos? Porque no tenemos fe. Por eso muy bien el Señor dijo, el que tuviera fe de una semilla de mostaza, la otra vez le mostré a usted la semilla de mostaza, ¿se recuerda? Ay, hermano, pero apenas si se ve la semilla de mostaza, dijo, si alguien tuviera fe. Del tamaño de la semilla de mostaza pudiera hacer cosas maravillosas, entonces quiere decir que ni siquiera llegamos a semilla de mostaza en fe, por eso, hermano, a veces es muy difícil que nosotros tengamos recompensas porque nos cuesta creer. Bye, dígame una obra de fe, ¿Ah? el ayuno, bye. ¿Por qué no ayunamos? Aparte de que tiene, le da mucha hambre, hermano. ¿Usted qué va a querer? ¿Dejar el cafecito, hermano? El, el café latte con, con no sé cuántas de caramelo y que uno shake y que sí shake y, y todo, hermano. Ok, no hay clavo. Pero le digo, ¿por qué no ayunamos? Si es una obra de fe. Va, le, le digo otra. Ahora, va, déjeme terminar eso. ¿Sabe por qué no ayunamos? Porque, nuestra fe no está en la medida de tal manera y creemos que necesitamos comer. Hay gente que no come y se siente mal, hermano. Hay gente que en la mañana tiene que comer, no debe, tiene que comer porque si no, hermano le da el vaído, el soponcio. No. Entonces eso nos hace que nosotros perdamos. Entonces quiere decir que la obra de la carne sobrepasa. Va, le voy a hablar otra eh, eh, otra obra de fe. ¿Ah? ¿La qué? La ofrenda esa es otra obra de fe. Usted sabe que una cosa es el diezmo y una cosa es la ofrenda. En la ofrenda podemos ofrendar no necesariamente económico, sino tiempo, porque el tiempo también es dinero. ¿Verdad que time is money? Eso sí se lo sabe usted, hermano. Ah, si no lo conociera yo. Usted sabe que time is money. Tiempo es dinero. Cuando usted ofrenda tiempo, usted está ofrendiendo dinero. Por eso aquí hay gente que dice, ay, yo, hermano, no tengo nada que ofrendar. Mire, yo no, no tengo, no puedo, ¿ok? Ofrende tiempo. Ahí va a ver. Se le convierte. Porque el tiempo, hermano, de venir de su casa a la iglesia ya se echó media hora, 40 minutos. Más lo que va a hacer en la iglesia será otras dos horas. Regresa a su casa, le digo que eso es un sacrificio y se hace una ofrenda. Por eso, hermano, mire, todos tienen algo para dar, aunque no tengan nada económico. Bye. Otra hora de fe. El perdón, ese sería otra orden. Sí, definitivamente que sí. Aunque hay líneas ahí del perdón que eso sería un poquito más adentro. Pero por ejemplo la oración, la oración es una obra de fe. Vaya, ¿por qué a veces hermanos no creemos lo que estamos orando? Porque no tenemos mucha fe. Por eso, si no hay mucha fe, hasta nos cuesta ir a la oración o nos cuesta orar, dejemos pues el día de oración porque si no va a decir, ay ah, ya está hablando de la oración eh, dejémosle el día de oración pero, ¿qué le parece a usted la oración diaria que usted debe de hacer? diaria, diaria ¿cuánto usted entra en tiempo de oración? esa es una obra de fe entonces, lo que le hace a usted derecho es creer y si no tiene medida de fe, no cree por eso, hermano, que le cuesta hacer todas las cosas espirituales, porque la fe es una de las puertas que abre grandes dimensiones. Mire, para tener fe no necesita estar muchos años en la iglesia. Una persona que puede venir uno o dos años, pero cree, tiene una tremenda medida de fe. Por eso, hermano, cuando se desarrollan en una medida de fe viera que empiezan a asimilar la palabra de una manera tan sensible que es increíble que apenas si tiene un tiempo y se viera como que tuviera mucho tiempo en la iglesia. Entonces, la medida de fe es muy importante. Pero la medida de fe, a ver, ¿cómo viene la fe? Por el oír qué? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si usted, hermano, realmente solamente oye jueves, sábado y domingo, mientras que no se duerma, eso quiere decir que es muy poco, es muy poco. Por eso cuando usted, hermano, eh, tome la Biblia, usted mismo tiene que leerla. Y si es en alto, mejor, porque así se oye. Pero si no tomamos la palabra, la medida de fe es muy baja. Ya hemos hablado sobre eso. Entonces, todos necesitamos un tiempo para escudriñar las escrituras. Si no escudriñan las escrituras, hermano, ay Dios mío, se nos dejan venir otras cosas que no vamos a creer. Por ejemplo, hay gente que es muy exigente en la iglesia. Hay gente que se pone exigente. Pero yo le digo, y a veces se pone hasta exigente con, con nosotros. Pero le digo yo, ¿será que a veces nosotros somos exigentes? No, a la medida que nosotros vayamos conociendo al Señor y la palabra esté viniendo a nuestros oídos, no, usted no lo va a ver exigente. Lo va a ver como una exaltación, como una oración, como una adoración, como una alabanza, como un servicio a Dios, a causa de la fe. Bueno, entonces mire, CDK pues, quiere decir derecho. Ahora, ok, pastor. Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Esa palabra justicia quiere decir se le dio un derecho. ¿Derecho a qué? Ah, ok. Entonces, venimos acá a Santiago capítulo 2, versículo 23. Oiga lo que dice ahí. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Pero mire lo que dice después. Y fue llamado. ¿Qué? Amigo de Dios, ah, entonces ahí es otro nivel. Eso quiere decir que a la medida que nosotros vayamos creciendo en fe, esa es en la medida que nosotros vamos a ser amigo de Dios, que es otro nivel. ¿Me está escuchando, hermano? A ver, ¿cuántos quieren ser hijos? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos les gustaría ser amigo de Dios? Al hermano, yo creo que ahí ni siquiera pensáramos nosotros en llegar entonces hermano esa es el derecho Abraham se le dio un derecho de ser amigo de Dios pero esto fue a causa de que creyó hermano si él lo que hizo fue vení para afuera te voy a mostrar levanta la cabeza, ves todas las estrellas así va a ser tu descendencia y él dijo amén Amén. Entonces, por eso, hermano, recibió. Por ejemplo, si él fue amigo de Dios, <coughs> quiere decir que el Señor le reveló muchas cosas. Usted sabía que a, 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 a Abraham se le revelaron muchas cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que él era un profeta. Ay, de verdad, pastor, sí. Búscame ahí en Génesis, porque hay algunos hermanos que no creen que el Abraham era profeta. Y el que es profeta, ¿de quién habla? ¿De parte de quién habla el profeta? ¿De parte de Dios? Ah, no, hermanos, si Abraham, hermano, en, en otra versión, en, en otro eh, versículo, tal vez lo puedes buscar ahí, donde dice que Abraham las vio. Pero él estaba hablando, la palabra estaba hablando de un tiempo futuro. No sé, yo creo que estaba hablando cuando el Señor le estaba hablando de su descendencia, valga la redundancia, estaba hablando de su descendencia. Y pasarán ahí tiempos y creo que dice que él vio. O sea que el Señor le mostraba. Hermano, él tuvo grandes cosas para poder ver. Lo encontraste ahí en Génesis. Ahí en Génesis donde dice que, no sé si es Génesis capítulo 20. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Oye, ahí está hablando de Abraham, porque Abimeleque que era un rey, hermano, le había quitado, le había quitado a, a, a Sara, o Sarai. Entonces viene el, el Señor y se le presenta en una visión y le dice: Mira, cuidado, tocas a esta mujer, porque el esposo de esta mujer es profeta, y si la tocas, y ahora que ya sabes, si no la devolves, te vas a morir. A la hermano, oiga eso. Y dice la palabra que él llegó y le habló a todos los que estaban ahí, hermano de esa ciudad. Y dice que temieron, que nadie quería, pero ni ver a Sara, hermano. Y dice Abraham que oró por él y él no murió. Ah, entonces debemos de saber que el Señor hizo grandes maravillas con Abraham. Grandes maravillas con Abraham. Entonces, esa palabra justicia. Yo quiero, por favor, póngame atención a esto. La justicia va muy ligada a la recompensa. Aquellos que van a ser recompensados son aquellos que conocen la justicia. Por eso aquellos que no son recompensados, oiga muy bien, por favor no lo tome a mal, como dijo el hermano hoy ministrando, ¿eh? no lo tome a mal. Hay algunos que no van a recibir. Recompensas monetarias porque no conocen la justicia. Al conocer la justicia, entonces ellos van a comenzar a recibir. Por eso, hermano, es que nosotros, para poder conocer la justicia, debemos primero tener una medida de fe. Porque la medida de fe, ya dijimos, ¿se recuerda qué quiere decir fe? La palabra fe es pistis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir pistis? Dentro de todas las cosas, yo le mencioné una palabra, fidelidad. Por eso, hermano, tener fe quiere decir ser fiel. Ser fiel a qué? A lo que se le está requiriendo. No solamente hacer, sino creer. Porque a Abraham solo se le pidió que creyera. Eso fue lo único, que creyera. Al ver, hermano, los miles y cientos de estrellas, él dijo, wow lo creo entonces el señor le hizo fiel dándole el derecho a ser amigo de Dios pero entonces cada vez que hablamos de esa palabra justicia va a haber una recompensa ahora por qué pastor a ver dígame por qué eh, que usted está hablando de recompensa y luego está hablando de justicia qué es lo que tiene que entrelazarse la uno con otros, porque si no Entramos a ese círculo de justicia, hermano. Perdóneme, le va a costar recibir, porque una de las cosas es que el trono de Dios es justicia. Entonces, ya le voy a ir explicando, porque le tengo que hablar un poquito de la justicia y no me quiero quedar atrás. Miren lo que dice Salmo, capítulo 89, versículo 14. Oiga lo que dice ahí. Déjeme ir un poquito más rápido. Oiga lo que dice ahí. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ok, entonces la justicia y el juicio son dos cosas. Oiga muy bien, eh, ya le voy a hablar de otra, pero por el momento son dos cosas ahí que se requieren para poder recibir de parte de Dios. El Señor no va a dar recompensa si nosotros... No damos un nivel para poder merecerlas. Recuérdense que no es solamente porque venimos a la iglesia. Claro, empezamos a dar parte, empezamos a abonar para nosotros mismos en el reino de los cielos. Pero si no llegamos hasta el final, esa parte que está ahí se nos quita y se la van a dar a otra. Porque eso es lo que dice aquel versículo, ¿se recuerda? El que tenía... Quítesele aunque sea lo poco y se le da el que tenga más, porque el que tiene más quiere decir que tiene buena administración para poderlo utilizar. Entonces, el trono, el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Todo aquel que se maneja en justicia y juicio debe de saber que está siendo candidato para recibir promesas. Por eso es bueno, hermano, que nosotros podamos llegar a un nivel de justicia, de justo. Por eso lo vimos en el, en el otro, que la recompensa del justo es en la tierra, pero está hablando de justicia. ¿Ya se dado cuenta? Entonces, cada vez que estamos hablando de la palabra recompensa, tiene que ir la justicia, pero también tiene que haber el juicio. Y esto nos va a ayudar para seguir recibiendo. Bah, eso fue Abraham. Por ejemplo, David. Va, oiga pues, le, voy a hablar, le hablé de Abraham. Usted ya sabe, amigo de Dios. Ahora le voy a hablar de David. Oiga lo que dice ahí. Salmo 18, 23, 24. Fui recto para con él. Oiga ahí pues. Es David el que está hablando. Fui recto para con él. Y me he guardado de mi maldad. Oiga lo que está diciendo. Por lo cual me ha recompensado. ¿Quién? Jehová. Ahora mire lo que dice ahí. Conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ah, pero mire pastor, ahí no está hablando de una justicia de Dios. Ahí está hablando de la justicia de David. Entonces tendríamos que ir a ver la palabra justicia que se está hablando ahí. Esa palabra justicia es la palabra SEDEC. Oiga pues, es diferente a la primera, se recuerda que la primera tenía un numeral 6666, 4-6 y mire qué interesante porque eso es 4-6, 6 por 4 ¿cuánto es? Y 24 ancianos son los justos que están allá en los cielos, nadie puede estar ahí hermanos si no van a juzgar, se recuerda que son 24 ancianos los que están al hermano y número cuatro es un número también que se le puede tomar de completicidad número completo hablando por ejemplo de la cuadrimensión de la palabra lo alto lo, ancho, lo alto, lo bajo, lo ancho y lo profundo hermano, una totalidad también pero esta palabra es la 6664 seis, 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 que mire que también quiere decir derecho ah pero quiere decir equidad. Miren lo que dice ahí, figuramente prosperidad, equidad, justamente, justicia justo. Ah, pero quiere decir recto. Por eso que cuando él dijo mi justicia, está hablando de su rectitud. Por eso, hermano, que cuando nosotros queremos aplicar la justicia nuestra, mínimo, mínimo, debemos de ser justos. Pero la justicia que se nos muestra por medio de la palabra que quiere decir el mandamiento. Por eso nosotros podemos hablar de nuestra justicia. Pero cuando realmente tenemos un grado de ser justos. Y el grado de ser justos, hermano, no es solamente diciendo que venimos a la iglesia. El grado de ser justos es cuando nosotros hemos empezado a madurar. Y empezamos, hermano, a hacer obras según el mandamiento. Mire, pues. Estoy explicando, hermano. Me estoy explicando. Va. Va, vamos despacio para que vayamos entendiendo. Ya, mire, 10 minutos y nos vamos. Que esto es lo que me queda. Pero le voy a decir algo. Las sendas de justicia, oiga, son bien importantes. Oiga esto. Porque, a ver, ¿qué quiere decir senda? Camino. Por eso el Señor, hermano, para que nosotros lleguemos a obtener recompensa, lleguemos a ese nivel de conocimiento y justicia, Él pone caminos. Entonces, esos caminos, Él va a hacer que nosotros caminemos por ellos para poder recibir las promesas. Y esas promesas se van a dar, pero tan solamente si nosotros llegamos a un nivel de justicia. Por eso no es fácil obtenerlas, porque, hermano, no tenemos justicia. Más bien a veces tenemos queja, queja, queja. Mire hermano, yo le digo algo. Si usted de alguna manera su privilegio lo está cargando, le dije que se tiene que venir a ministrar. Porque quiere decir que hay un nivel de fe que se está oscureciendo. Algo sucedió, algo pasó en su alma que definitivamente está teniendo una situación difícil y no lo va a dejar crecer. Mucho menos va a recibir usted, hermano, la recompensa. ¿Cómo va a recibir recompensa? Y usted está todo enojado, todo amargado, todo triste, cargado. No, no se puede. Entonces hay caminos que son de justicia. Entonces, esto está en proverbio. Entonces le voy a leer la versión, la Biblia textual. Oiga, pues. <coughs> mire lo que dice esta versión. Está hablando de Jehová. Si usted lee los versículos anteriores está hablando de Jehová, le voy a leer yo el versículo 8 y versículo 9, es el que guarda las sendas de la justicia, mira está hablando de Jehová y preserva el camino de los santos, entonces mire lo que dice acá, entonces entenderá la justicia y el derecho que quiere decir juicio. La equidad y todo buen camino. Por eso, hermano, mire, por favor, yo quiero que usted, a ver si llegamos a entender esto. Las sendas de justicia, que son los caminos de la justicia, es el método que el Señor utiliza para que entendamos la justicia, para que lleguemos a ella. Ahora, esta palabra justicia... Esta es la palabra Mishpa. Esa es otra palabra. Oiga, pues, ya le habré. Esta palabra Mishpa quiere decir muchas cosas, pero yo le puse ahí en negro para que usted vaya entendiendo. Quiere decir decreto, quiere decir estatuto, quiere decir ley, mandato, orden, precepto, ah, quiere decir tribunal. Entonces, la Mishpa, oiga esto, la Mishpa que quiere decir justicia para poder llegar a ella. Nosotros debemos de caminar en la ley. Debemos de caminar en el mandamiento. Por eso, hermano, que el Señor dice, ¿se recuerda? Eh, yo creo que es Salmo 23 que dice que Él guiará por, senderas, por senderos de qué? De justicia, por amor a su nombre, ¿verdad que sí? Ok, Él nos guía a esos senderos de justicia, pero esa justicia... Quiere decir mandamiento, quiere decir mandato. Por eso, hermano, la única manera que nosotros podemos recibir de parte del Padre la recompensa es cuando nosotros obedecemos el mandamiento. Ahora, usted sabe muy bien que Jehová le dijo a Abraham, mira las estrellas, así será tu descendencia. Él dijo amén, le creyó. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros necesitemos empezar a dar esa medida de fe. Porque si no, le voy a decir algo: nos vamos a quedar estancados. Nos vamos a quedar estancados. Reprendo todo espíritu de estupor, de dormir, de, de quedarnos a medias, de enanismo. Necesitamos que crecer, hermano. No nos podemos a quedar, por eso, hermano, usted sabe muy bien que el Señor le llamó la atención a aquel que dijo que había perdido su primer amor, porque ahora ya no tiene primer amor. En el inicio tenía primer amor, pero ya en nosotros ya no, ya no tiene amor, sino que tiene reclamos. Le digo algo: los reclamos tal vez no lo oirá el hermano o la hermana, o la pastora o el pastor, pero los oye Jehová. Entonces cuando los oye Jehová, Jehová está diciendo, mm, esta medida de fe no está, no está fuerte. El Señor tiene que empezar a trabajar de alguna manera para que se pueda levantar. Y algunas veces tiene que traer situaciones difíciles, hermano, para que vuelvan otra vez esas, esas rodillas a ser dobladas. Y eso no nos gusta. Por eso una de las situaciones, hermano, cuando el Señor esté tratando con nosotros, lo primero que empieza a suceder es la economía. Se arruinó el carro. Se arruinó la bicicleta, se le arruinó la hornilla, la estufa, se le arruinó la motocicleta, se le arruinó el avión, el helicóptero, se le arruinó eh, el sartén, se le arruinó. Hay situaciones que empiezan a suceder. ¿Y qué es lo primero que sucede? Ah, hermano, empezamos a nosotros a tener dificultades económicas. Y cuando tenemos dificultades económicas, hay problemas familiares y emocionales. Entonces, ¿qué promesa vamos, qué recompensa vamos a recibir así? Ninguna. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra del Señor, todavía tengo ocho minutos, cuando empecemos a obedecer la palabra de Dios, entonces nos cuenta algo, nos da recompensa en público. A ver, ¿cuántos quieren ser recompensados? Y en público. A ver, a usted no le gustaría que la gente verdad que le gustaría, hermano, hay gente que le gusta que lo recompensen en público. Por ejemplo, ¿cómo se siente usted cuando llega a su jefe y le dice buen trabajo, me encantó como lo hiciste, quedó pero bien hecho? ¿Verdad que se siente uno tan contento? Aunque le caiga mal la jefa uno ¿ah? o el jefe, ay, por lo menos pues me dijo algo, vaya. Entonces esto es lo que pasa, lo que hace Jehová recompensa en público. Y a la gente, hermano. Hay gente que no le gusta que le estén señalando las cosas, pero sí le gusta que la recompensen en público. Pero eso es de Jehová. Por eso, cuando usted haga las cosas, usted debe saber que si las hace en el orden de Jehová, se da en público. Le voy a decir cómo. Mateo 6, 3, 4. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre, tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, por eso todas las cosas que nosotros hacemos en lo secreto, ah, cuidado con eso, excepto el pecado. Cuidado en hacer el pecado, eso no es en lo secreto, sino en lo misterioso, porque ustedes debe saber que el pecado en algún momento sale a luz, hermano. Un año, dos años, cinco años, diez años, quince años. No, no, cuidado con eso. Pero en este caso, viene y dice, en secreto, ¿qué? Ah, hermanos, y ahí lo que está dando es una limosna, es una ofrenda. Por eso qué bonito, cuando nosotros ofrendamos, hermano, y no tenemos que decir, eh, 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 hermano, ¿dónde pongo esto aquí? El gran manojón de dinero, hermano, ¿dónde pongo esto aquí? Eh, eh, ahí échalo en, en, en el alfolí. Ya sabemos, hermano, que vamos a ir y vamos a depositar en el alfolí, <coughs> ya sea un dólar o un millón. Amén, Jesús mío, va. Amén. Y si es un dólar, también amén. Amén. Si nosotros no es que, hermano, cuestionamos. Cada quien da cuando es una ofrenda. El diezmo es muy diferente. Ah, pero otra forma de comenzar el público. <coughs> Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Ajá, ya vio pastor, entonces para qué tenemos que estar orando ahí en su casa y todos nos están viendo. No, hermano, esa es una oración congregacional. Es un culto, hermano, es un servicio que estamos dando. Es una ofrenda de tiempo, es una ofrenda de fe. Que él nos está escuchando. Es un culto de oración. A eso se le llaman cultos de oración. Lo único es que ahí solamente una horita. Base bíblica. Cuando le digo al señor, no habéis podido estar conmigo por lo menos una hora. Va. Entonces, <coughs> oiga pues. Ahora yo le digo, si a veces nosotros, hermano, mire, le digo esto porque a toda la iglesia nos cuesta orar, ¿verdad que nos cuesta, hermano? Hay gente que en, en todo el día se la pasa, hermano, y aquello que para comer eh, ya mero el Padre Nuestro es el que va a rezar, hermano. No, no es rezar, sino que vamos a orar. Entonces, señor, hay otro que, Señor, señores señor, señor, de amén. Otra ya esto le dicen, se metieron la mordida, amén. O sea. Ya, ya ni siquiera hay un tiempo para poder eh, realmente decir lo que se está pidiendo, lo que se está diciendo. Mire, es comprobado que cuando la iglesia no ora, hay problemas. Cuando no se ora. Empiezan las situaciones en la iglesia. Ahí es donde necesitamos meterle leña al fuego. Y gloria a Dios por eso. Porque es la manera que nosotros nos vamos a despertar para orar. Oh, 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 hermano, va, mire pues. ¿Verdad que cuando usted está enfermo no ora? Ay, era pastor, ¿cómo estoy? No. Juan. Está bueno, quédate en casita, eh, descansa. Ay, están cortos, hermano. De, de paso, que, pusi, que pudieran poner, hermano, el Facebook para ver, no que no lo ponen. Va, está bueno. Pero si uno de sus hijos estuviera enfermo y con gravedad, ¿será que iría lo mismo? No. Hay que irlo a visitar. Y mire, hermano, amén por eso. Amén por eso. Yo voy. Yo voy y oro. Pero mucha oración puedo tener yo, hermano. Pero si le toca pasar un su desierto y por la parte de la noche, que está frío, ¡ajá! ahí va a tener que usted doblar rodillas, hermano. Hasta que el Señor baje la mano. Por eso, hermano, ¿para qué vamos a exponer a nuestros hijos en eso? Ah, no, yo reprendo, pastora, todo lo que diga. Amén, yo también reprendo en el nombre de Jesús que nuestros hijos son sanos. Pero si el Señor llegara a permitir una situación difícil, le digo, ahí sí dobla rodillas. Entonces no esperemos para que seamos forzados a doblar. Va. Otra recompensa del público, ahí está. Pero tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí vieron tres cosas que recompensa en público, pero que estemos en lo secreto. Pero hay otro. ¿Usted sabe qué es ignominia? ¿Qué es la ignominia? La ignominia es la afrenta, es la vergüenza, es el deshonor en público, hermano, que toda la gente lo sepa. Imagínese el misterio que usted tenía bien guardado y de repente ¡pum! se le sale de las manos, hermano, y se va en público, hermano. El señalamiento de todo, la boca de todo, la mirada escarnecedora de la gente y apuntadora de decir: Miserable, es difícil. Esta es tu suerte. Mire lo que dice Jeremías, porque en Jeremías, cuando está hablando de ignominia, en la versión de la Biblia habla hoy. La menciona, pero un montón de veces, no las conté, pero son varias. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Por eso hay algunos hermanos que se olvidan del Señor. Hermanos, ya, ya no se recuerdan del hoyo de donde lo sacaron. Se olvidan. Hay algunos hermanos que se van completamente y se hacen impíos. Hay otros que se empiezan a olvidar porque las obras que están haciendo ya no tienen el mérito. Siente que están bien. La mentira de qué? La mentira de este mundo. Pero mire lo que dice ahí: 26. Yo pues descubriré también sus faldas. Alarmano, oiga eso. Delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Esa palabra es la vergüenza. Vergüenza en público. Entonces, mejor antes de que el Señor nos avergüence en público, mejor honrémosle. Y que Él nos recompense en público. ¿Verdad que sí? Cuidado, hermano. Por favor. Cuidado con esas situaciones. Entonces, <coughs> la recompensa del hijo. Cinco segundos me he pasado. Le leo porque así termino el tema. Apocalipsis 22, 12, 13. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ok, entonces cuando venga el Señor, lo que va a venir a hacer es a recompensar. Pero ahora le hago yo una pregunta. Cuando venga Jesús, o mejor dicho, ¿a quién les está hablando ahí? ¿A quién les está hablando ahí? ¿A los cristianos o a los no cristianos? ¿Ah? A los cristianos ahí les está hablando a los creyentes porque él les está recordando ahí ahora le voy a, le voy a leer que esa palabra mire que dice ahí mire esta palabra galardón mire esta palabra galardón esa palabra galardón es la palabra misdosos esa palabra misdosos quiere decir la paga por los servicios Dice literalmente o figurativamente, bueno o malo, a el salario jornal. Eso es lo que quiere decir mis dosos. Esa es la palabra galardón. Entonces, déjeme parafrasear. No, déjeme decirlo con esta palabra. Mire, pues, he aquí. Yo vengo pronto y mi qué le podemos poner ahí y mi jornal. Conmigo sabe cómo lo pudiéramos tomar como una cartera. Yo lo pondría como una cartera. Trae su galardón, trae su bolso, hermano, listo para poder pagar el jornal, para poder pagar el salario. ¿Pero qué salario? El salario de todos aquellos que sirvieron. Por esto es muy importante, hermano. Usted no crea que se va a quedar sin su recompensa. Va a tener su recompensa, conforme a las obras que hizo, sean buenas o sean malas. Por eso nos conviene que hagamos obras buenas, no obras malas. Entonces, esa palabra galardón es esa, pagar por servicios. Entonces el Señor viene con su galardón, viene con su bolsa de pago para dar recompensa. Entonces, usted sabe muy bien que eso está en 2 Corintios capítulo 5, 10, que es el tribunal de Cristo. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, un cuerpo natural, terrenal, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, van a dar cuentas, hermano. No crea que, no que se le va a escapar al Señor, va a dar cuentas. Pero mire, se lo pongo en esta versión. Mire lo que dice ahí. Oiga, pues. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos. Le estoy leyendo el mismo capítulo, el mismo versículo. Ay, no me recuerdo el nombre de esta versión. Se me fue por un momento. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal del Mesías. Oiga lo que dice esa versión, hermano. O sea que ahí no vamos a poder decir, ah, eh, 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 no, este, yo estuve bien portado. No puedo poder decir eso, porque va a estar al desnudo. Va a estar al descubierto. Ante el tribunal de Mesías, oiga eso: para que cada uno, cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal? ¿El bien o el mal? Ah, ese es el Tribunal de Cristo. Pero mire lo que dice esta versión. La Biblia del lenguaje es sencillo, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Ah, no, hermano, esa versión está más grosera. Por eso, hermano, si no depende de usted, perdóneme, la salvación, lo que usted se merece, no depende de usted. Porque usted quisiera lo bueno todo el tiempo. Ah, yo quiero lo bueno. Mire, usted puede hacer lo bueno si trabaja. Si trabaja y hace buen billete, cómprese lo bueno. Pero si no tiene billete, no trabaja, usted tiene que aguantarse con lo que su mamá y su papá le dan hasta que usted trabaje. Pero mientras tanto, en esta tierra espiritualmente, todo lo que usted haga le van a pasar factura. Una cosa pequeña o una cosa grande, le van a pasar factura, hermano, le digo algo. No se le va a ir ninguna tilde ni ninguna jota al Señor todo lo que se ha hecho. Se le va a pasar factura y le van a dar su recompensa. Por eso es necesario que nos estemos limpiando. Por eso es necesario que vengamos al tribunal del Espíritu Santo para pedir perdón, tomar santa cena, para que se nos vayan limpiando las vestiduras. Porque si las vestiduras las tenemos medio pancha, eh, manchadas para el momento que suene la trompeta, ay hermano, le van a pasar factura. Miren lo que dice ahí. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Ayúdame, papá, por favor. Lo mismo que le hizo. Mire, mire, qué bonito. Lo mismo que hizo Abraham. Él creyó y se le contó por justicia y se le dio derecho a ser amigo de Dios. De la misma manera lo dice Juan. Y el que está hablando ahí es Jesús. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando oiga, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, o las he dado a conocer, por eso hermano, nosotros podemos llegar a ser amigos del Hijo, pero ¿cómo? si nosotros hacemos lo que Él nos manda, ¿y qué nos ha mandado a hacer? la voluntad del Padre, Hermano, mire, habrán cosas que ya no hacemos, pero le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo realmente usted lee la Biblia? ¿De verdad? Porque le digo algo, hermano. Si usted no está leyendo las Escrituras, usted va a empezar a menospreciar a Cristo. Realmente. Si usted solamente oye prédicas, en lo cual gloria a Dios por eso. Pero usted tiene que tener una intimidad con Dios. Esto quiere decir leer la Biblia. No le estoy diciendo que tiene que leer horas. Si fuera posible puede hacerlo. Pero por lo menos que leyera un proverbio diario. Hay 31 proverbios. Pero hay algunos que pasan toda la semana, hermano, sin leer un poquito, pero ni un cachito de la Biblia. Por eso tienen problemas, inclusive para servir. Porque están teniendo dificultades en su alma. Están poniendo demasiada la mirada en las cosas de la tierra. Hay algunos, hermanos, que están empezando a decir, ya no quiero más tiempo en la iglesia. Yo me estoy dando cuenta. Hay algunos que están tomando su tiempo para ellos mismos. No se dan cuenta que va a llegar un momento en que va a, tronar la, va a sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta, nos vamos a lamentar porque no dimos la estatura. A la medida que nosotros leamos un poco la Biblia, va a ser la medida que nuestra alma, nuestro espíritu va a ayudar a nuestra alma que seamos restaurados. Pero ahorita tenemos un conflicto bien difícil, hermano. Ahora, pastor, mire, ¿y usted por qué está diciendo esto? Porque estoy, dejando que la, estoy viendo que la gente deja el servicio. Pero yo no les he enseñado a que dejen su servicio. Les hemos enseñado a que tomen las armas a tomar y que salgan y peleen la buena batalla. No se les ha dado el ejemplo de flojera. Se les ha dado un ejemplo para que puedan mantenerse fuertes fuertes y firmes delante de Jehová. Por eso es necesario. Necesitamos, amados hermanos, tener un poco más de comunión con el Señor. Usted puede venir a la iglesia, yo le voy a amar. Mi condición no es darle la salvación, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es esparcir la palabra y con todo mi corazón se lo voy a hacer con todo mi amor. Porque ese es el amor del Señor que ha venido a mi corazón. Pero debe de saber que a la medida que nosotros no nos internemos en la palabra, vamos a tener dificultades en la iglesia, no digamos en nuestra vida privada. Hay algunos que estoy completamente seguro que la economía les empieza a afectar. Qué mal que tengamos que tener situaciones difíciles a causa que nos vamos apartando de la presencia de Dios. Qué mal. Por eso necesitamos retomar en nuestro corazón el deseo de poder servir a Dios. Esa va a ser la manera que nosotros podamos ir creciendo. Es la manera que el Señor nos va a recompensar cuando nosotros crecemos. No cuando nos volvemos otra vez a ir hacia atrás. No, ahí no hay recompensa. Ahí hay pierde. Necesitamos caminar hacia el frente. Jesús nunca caminó hacia atrás. Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario, pero no se hizo para atrás. Lloró, sí, y le dijo a Dios: Señor, si es de ti, que pase esta copa. Pero el Señor no le contestó. Y Él dijo: Amén, heme aquí. Por eso necesitamos tomar responsabilidad y venir delante de Dios y decirle: Señor, heme aquí. Envíame a mí para la gloria de Dios. Póngase de pie, amado hermano. Pasé ya algunos minutos. Pero hay una recompensa del Espíritu Santo. Usted la puede leer en 1 Corintios capítulo 12. La recompensa del Espíritu Santo, hermano, son los dones del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, Él no solamente los va a dar, no. Todo aquel que recibe es porque el Espíritu Santo se lo está concediendo. Esa es la palabra Didomi, la palabra conceder. Eso quiere decir que no a cualquiera. Por eso la llenura del Espíritu Santo no es para, para cualquiera. Si hay algunos que no han sido llenados del Espíritu Santo, he ahí el nivel. He ahí el nivel. Si ya hemos tenido años de estar en la iglesia, debemos de saber que si no somos llenos del Espíritu Santo, por lo tanto, no podemos recibir muchas de las recompensas que el Señor da. Por esto debemos de anhelar los dones, debemos de llenar esa, esa necesidad de que el Espíritu Santo haga morada en nuestros cuerpos para la gloria de Él. Gracias Señor. Cantamos. Quiero estar en el secreto de tu habitación. Quiero enamorar al amado mío con esta canción. Quiero ser.